la única jugadora que está calentando en estos momentos? Pues me parece que la jugadora que está calentando es Princess Evening. Jugadora de 22 años, ojo al disparo. Probaba de nuevo la selección española a través de esta acción. El disparo que ha salido desviado por parte de Mariona Caldente. Y vemos la acción repetida, no se lo ha pensado dos veces. Intentaba buscar la escuadra derecha, se le ha ido un poquito desviado. Que se ubican ya en esa posición más defensiva. Dos líneas muy juntas, ojo al pase para Lucía García. Tiene que salir Mica. Se ha lanzado al suelo, ese pase entre líneas que... O Naval, ya la incorporación también de Irene Paredes, intentan generar superioridad también. Ahí tenemos a Mati, que está teniendo mucho calor. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Aitana Bonmatí para poner el 1-0 en el marcador! Minuto 43, lo estábamos diciendo. Protagonismo de la mediocentro del Fútbol Club Barcelona. Directamente a la escuadra izquierda, no ha podido cerrar la mica por frenar y parar ese balón que ha ido dentro para poner toda la ventaja del conjunto dirigido por Jorge Bilda. Ha hecho daño la capitana de la selección australiana y quita el final de la primera mitad colegiada. España que se va a ir al descanso con este 1-0, con este tanto de Aitana Bonmatí. Mariona Caldente, ojo el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Desde fuera del área, poco ha podido hacer para atrapar el pica en este buscar la ventaja del conjunto de Jorge Bilda. En este amistoso entre España y Australia. Patricia, ¿qué te ha parecido ese tanto? Pues como a veces te comento que se debe estar dentro del área, ¿no? Porque a veces juega en esa posición de media punta que sí que le da mucha movilidad, buscando atraer a contraria. Del área, el balón que queda dentro. Esas posibles manos. Se toca las dos sin mucha prisa. Esta es Aitana, consigue deshacerse de Yalop. El balón dentro del área, el pase atrás, el remate de Lucía y el gol, 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 gol. El cuarto que llega a los 56 minutos de partido por parte de esta jugadora que señala, que sonríe, que está feliz, Lucía García, que anota el cuarto tanto por parte de la selección española. Máxima ventaja en este encuentro, en este penúltimo test del conjunto de Jorge Bilda antes de viajar a Inglaterra para disputar la Eurocopa. ¡Qué cabeceada de Lucía García para anotar el cuarto, Patricia! Por cada jugadora, ¿no? Está bien que un equipo tenga diferentes jugadoras que marquen el gol para no cargar de responsabilidad siempre a la delantera, ¿no? Esther también ha conseguido su gol y es importante para ella como delantera para coger confianza, pero qué bien, ¿no? Que sean varias jugadoras. A votar Claudia Zornoza, un poquito pasado al segundo palo, tiene que salir a buscar ese balón. Que son, como tú dices, los equipos más potentes. Ojo ese balón dentro del área, cabeceaba Esther, se lamenta de que se haya marchado por encima de la portería defendida por Arnold. Tocó poste, creo, tocó larguero, creo. A ver si podemos ver la acción repetida, aquí la tenemos. El cabezazo de Esther, sí, tocó en el poste, realmente se marchó fuera. Y cambio en Australia. A pisar área, el balón atrás, intenta llegar a Atenea, el balón que le cae a los pies a Lucía García, prueba el disparo. Y el segundo tanto de Lucía García para formalizar el quinto por parte de la selección española en este partido ante Australia. Falta de 10 minutos para que finalice el partido. Y llega el quinto de la selección. Baracaldo, que sigue demostrando que es una delantera explosiva, que tiene desequilibrio, que tiene velocidad y mucho olfato goleador. Sin
tiene gol, y date cuenta, dentro del área de nuevo lo vuelve a intentar, una defensa muy hundida de Australia. La segunda jugada siempre es para España, con lo que facilita muchísimo las cosas. Se hunden demasiado y ya, bueno, prácticamente casi minuto no. Subir ante ella Andrea Pereira, Camaga con entrarle, también se frena Vin. A la ayuda defensiva también llega Atenea, pone el centro, intenta el remate de la selección australiana. Ese balón que se va a marchar por línea de fondo. Intentaba anotar el primer tanto Sayer. Ni como favoritas, pero sí lo van a pelear hasta el final. ¡Ojo, es el mío! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Irene Herrero para poner el sexto en el marcador. A falta de 2 minutos para que termine el encuentro. Gran envío que ha aprovechado. Esa misma jugada a las jugadoras que presionaran, que se fueran hacia la portería de Australia, y cuando ha llegado el gol ha hecho con las manos un gesto de como lo veis, hacedme caso, que te sé de lo que hablo. La verdad que se ha metido muy bien entre central y lateral, ¿no? Irene Guerrero moviendo el cuello, poniendo la pelota donde quería, imposible para Arnold. Así que de nuevo España, ¿no?, metiendo esos centros laterales que tanto daño hace a esta defensa australiana. Se van a añadir 3 minutos. Ojo a Atenea del Castillo, el balón para Lucía, que retrasa para Irene, lo prueba de nuevo. Irene, 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 gol, 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 gol de Irene. Otro tanto más de la jugada del Atlético de Madrid. Cantábamos su primer tanto hace apenas 2 minutos. Cantamos ahora otro 2 minutos después. En el campo la ha metido de nuevo por la espalda, imposible para Arnold. Y bueno, diciéndole a Jorge, oye, que estoy aquí, cuenta conmigo, porque en 10 minutos te marco 2 goles, y que bien levantando la cabeza y poniendo la puleta donde quiere. Llevaba 2 goles con la selección, pues ahora ya lleva 4. 4 con la selección y un tanto que anotó con el Levan. Buen papel en competición europea. Ahora sí, la colegiada Mónica Mudakib, que se echa el silbato a la boca, señala el final del encuentro. Vemos los dos seleccionadores, Jorge Vilda y Toni Gustafsson, saludándose. El conjunto español que se lleva la victoria desde el nuevo colombino de Huelva. Bueno, Patricia, ¿qué podríamos comentar de este partido? Dominio claro de España, de la posesión, una Australia muy descafeinada, con muchas bajas, realmente importantes, se podría decir. Muchas jugadoras jóvenes en Australia. Bueno, una selección que realmente lo ha tenido difícil en la primera mitad, ¿no? Con esa selección australiana muy metida atrás, con ese bloque defensivo muy bajo, jugadoras muy juntas, no dejaban apenas huecos ni espacios.